Hola, soy de Creaciones Kibari y hoy te enseño a hacer un atrapasueños. Materiales: vamos a ocupar un aro, en este caso este es de plástico, pero con el que hice este es de madera, plumitas, abalorios y hilo que se ocupa para tejer el color que más nos guste. Lo primero que hay que hacer es forrar todo el aro. Este está forrado con cinta, con el hilo, hacerle un nudo doble. Cuando ya tenemos el nudo doble, vamos a empezar a tejer la telaraña. Vamos a agarrar el hilo, lo vamos a pasar por detrás y lo vamos a jalar más o menos como para esa circunferencia, 1 metro de hilo para poder tejerlo. Y ahora vamos a acomodarlo. Todos tienen que ir más o menos a la misma medida, por ejemplo ahí, y vamos a seguir el proceso igual. Vamos a pasarlo por detrás, vamos a meterlo aquí al centro, jalamos más o menos que tenga la misma distancia de este a este, y así vamos a ir. Vamos a pasar el hilo por el centro, jalamos y acomodamos más o menos la misma distancia. Lo podemos medir con una regla para que nos quede exacto, y así toda la circunferencia del aro. Cuando ya tengamos toda la primera vuelta, ahora vamos a agarrar el hilo y vamos a pasarlo por la primera que hicimos. Jalamos. Y al tener así, vamos a meterla por este, por esta. Jalamos el hilo. Y ahora vamos a seguir el mismo procedimiento. Vamos a meter por la segunda. Vamos a jalar el hilo. Nos va a quedar la abertura, volvemos a meter el hilo por este hueco y jalamos el hilo. Igual metemos en el tercero, 1, 2, 3, metemos el hilo por detrás, jalamos y nos vuelve a quedar este espacio. Por ahí vamos a volver a meter la punta del nudo, jalamos hacia adelante y así vamos a hacer todos los otros. Aquí ya está terminada la segunda vuelta, vamos a hacer la tercera vuelta, pero ahora vamos a meterlo no en la primera sino en la segunda. Igual, metemos por detrás, jalamos el hilo, nos va a quedar este campito, volvemos a meter el hilo y jalamos, y así sucesivamente hasta completar el círculo.
Cuando ya tengamos todo así, ya tejido, hay que dejarle en el centro sin tejer. Y el último, que es aquí, le hacemos un nudo y cortamos. Y ahora lo que queda es, ya tejida, ponerle tres hilos o cintas colgadas de aquí abajo, tres, y le podemos colgar abalorios, cualquier cosita que nos dé, y ponerle plumas en la parte de abajo. Y así nos quedaría listo nuestro atrapasueños. Espero les haya gustado. Comenten, suscríbanse, den like y visiten nuestro Facebook. Thanks for watching.